Hola, feliz tarde para todas las personas que se conectan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola, feliz tarde para cada una de las personas que se conectan con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos una vez más a este live de 100 cuadras. Gracias por hacer parte del anterior, por volver y estar una vez más con nosotros. Quiero darles la bienvenida, agradecerles por siempre estar en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba 100 cuadras, por dejarnos sus comentarios en los artículos de nuestro blog. Y bueno, bienvenidos. Hoy vamos a tener una tarde increíble. Vamos a estar compartiendo con dos grandes expertos del sector inmobiliario, conocedores. Así que, bueno, muy pronto se los voy a presentar. Y nada, bienvenidos a este live con recomendaciones para comprar vivienda, porque sé que hay muchas personas que en ese momento están interesadas en adquirir un inmueble y tienen diferentes dudas. ¿Qué tipo de crédito de vivienda es el más conveniente? ¿Cuál adquirir? ¿Qué seguros son necesarios a la hora de comprar un inmueble? Bueno, hay diferentes dudas, si es mejor una vivienda que esté usada, una vivienda nueva. Cada una de esas inquietudes las vamos a poder resolver de la mano de estos dos expertos, quienes hoy decidieron compartir su expertise con cada uno de nosotros. Pero antes de presentárselos, quiero darles una gran noticia, quiero contarles, bueno, que tenemos otra sorpresa, porque en el live pasado teníamos una muy buena noticia para todos ustedes y se trató de la nueva sección de ofertas en 100 cuadras. Y hoy también quiero darles una gran noticia y es que nosotros estaremos realizando la subasta 15K de 100 cuadras. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir una subasta? ¿En qué consiste la subasta 15K de 100 cuadras? Bueno, va a ser una experiencia increíble que ustedes no se pueden perder y que desde ya pueden conocer. Son 15 inmuebles, 15 oportunidades con precio de remate. Es la gran subasta digital de inmuebles en Colombia, una experiencia como ninguna otra. Es la carrera por el inmueble perfecto para ti. Les invito a que desde ya ingresen a 100 cuadras. Ustedes escriben, entran a cualquier navegador, escriben 100 cuadras por banner con un anuncio en donde está 15K, subasta 15K de 100 cuadras, 15 inmuebles, 15 oportunidades con precios de remate. Desde ya ustedes pueden ir conociendo las 15 viviendas que tenemos alrededor de todo el país. Para hacer su mejor oferta, pueden ir barajando sus cartas desde ya, conociendo cada uno de los inmuebles con nuestras fotos en 360 grados. Y ya cuando empiece el mes de julio, desde el primero hasta el 10 de julio, estaremos realizando esta subasta 15K de 100 cuadras. Recuerden que todas esas viviendas, esos apartamentos, esas casas, esos inmuebles están en remate, tienen precios increíbles. Así que tienes que ser el primero, hacer tu oferta y no esperar a que nadie se te adelante. Aprovecha desde ya ingresar para poder conocer para poder conocer todos los inmuebles y en julio empezar entonces a subastar por cada uno de estos inmuebles. No se lo pueden perder, en sus marcas listos ya a empezar esta subasta 15K de 100 cuadras. Y bueno, más adelante les iré contando detalles por si tienen dudas con respecto a esta subasta digital. Pero ahora entremos en materia. Quiero presentarles desde ya a estas dos personas que nos acompañan hoy. Son dos expertos y vamos a empezar presentándoles a todos ustedes a Eliana Roballo. Ella es subgerente comercial de Zona Banco Davivienda. Es economista, administradora de empresas de la Universidad Santo Tomás. Estuvo al frente de la jefatura de crédito hipotecario por casi 5 años. Luego fue subgerente de cartera y cobranza, participó en la creación del área de crédito en Banco República en Venezuela, fue gerente de Expo Familia y un sinnúmero más de experiencias que tiene. En la actualidad, Eliana tiene a su cargo 22 oficinas de Banco Davivienda con un presupuesto de 5 billones de pesos entre captación y colocación. Eliana, bienvenida, gracias por acompañarnos, gracias por estar en este live de recomendaciones para comprar vivienda. Muchísimas gracias a ti, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme para poder hablar de este tema que realmente me apasiona mucho, que es hablar de cómo más familias colombianas pueden adquirir vivienda y que lo vean de una manera muy fácil, muy sencilla, y los que ya tienen, pues que puedan mejorar en la que ya están. Muchas gracias, espero que tú estés muy bien, que tu familia esté bien, que se estén cuidando, y muchas gracias a todas las personas de 100 cuadras por tenernos en cuenta.
Muchas gracias. Así es, Eliana, sí, es una época para cuidarnos y esa es la invitación que también le hacemos a las personas que nos están acompañando, que disfruten de los espacios de casa mientras nos cuidamos en medio de esta cuarentena. Y también está con nosotros Jason Rincón Rubiano, él es gerente de vivienda e ingeniería en Seguros Bolívar, es ingeniero civil de la Universidad Javeriana y especialista en gerencia de la Universidad Externado. Dirige el equipo de la Gerencia de Vivienda, área encargada del proceso de ideación, generación, desarrollo, implementación y monitoreo de la oferta de valor de la línea de negocio de vivienda, incluyendo los seguros de hogar voluntario, hogar hipotecario, construcción y propiedades. Ha participado en el desarrollo de diferentes soluciones tecnológicas como sistema de información geográfica del Grupo Bolívar, portal de Avalúos, plataforma y app constructor. Jason, bienvenido también. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Hola, muy buenas tardes, María Elena, ¿cómo están? Un saludo para ustedes, para todas las personas que están conectadas y qué rico poder estar acá acompañándolos. Gracias, Jason. Bueno, y desde ya veo que hay diferentes comentarios. Entonces, saludamos a las personas que se unen con nosotros: a Danilo, Alexander Díaz, Karen Sánchez, Ana Cecilia, César Augusto Cárdenas, Diana Cárdenas, Patricia Rojas. Bueno, hay muchas personas conectadas. A todos ustedes, gracias por acompañarnos. Y empecemos, ¿les parece? Vamos entonces a iniciar contigo, Eliana, porque creo que una Claro. de las dudas que nos va a ayudar a iniciar esta conversación se trata de los créditos de vivienda. ¿Qué opciones de créditos de vivienda hay? Bueno, realmente hay dos opciones para comprar vivienda. Cuando una persona quiere adquirir un inmueble, hay dos. Una es el crédito hipotecario, que ha sido el crédito tradicional, y la otra opción es el leasing habitacional. En estos dos casos, nosotros tenemos algunas diferencias. En cuanto al proceso, somos muy iguales, o sea, el tiempo en que se aprueba el inmueble, todo el proceso del crédito es un tiempo. En el hipotecario, pues nosotros acá firmamos una escritura, existe una hipoteca en primer grado a favor del banco, de la vivienda en este caso. Y tenemos una financiación máxima, que esa sí es máxima por ley, del 70% del valor del inmueble. Es decir, ahí las personas deberían tener un 30% de cuota inicial, que por supuesto acá vale la pena mencionar mucho que eso se puede componer de los subsidios y de los ahorros que tengan las personas. Y la otra opción es el leasing habitacional, que nosotros acá podemos irnos hasta el 80% del valor total de la vivienda. Es mucho más asequible, también igual ese 20% puede ser. Con ahorros y demás. Y acá tenemos un diferencial con el leasing habitacional y es que tiene unos beneficios en cuanto no solamente lo que se firma, porque acá se firma un documento que es un contrato de arrendamiento con una opción de compra al final, y el que aparece realmente en la escritura apareciendo como dueño, pues es el banco, ¿sí? La persona tiene un contrato, pero pues adquiere el inmueble, habita en él, se hace todos los pagos de impuestos y demás. Pero como tal, las diferencias con el leasing es que la tasa de interés está por debajo. Eso hace que cuando la tasa de interés sea más baja, pues la cuota que yo voy a pagar durante el plazo del crédito va a ser mucho más baja, mucho más baja. Adicionalmente, pues el inmueble es inembargable porque quien aparece realmente en la escritura es Davivienda y tiene una cosa que es todavía mejor y es que en el momento que yo quiera vender ese inmueble, se hace una cesión. Y sencillamente lo que se hace es que se pasa mi contrato de arrendamiento, se lo paso a otra persona y eso hace que yo no pueda, pues que yo no tenga que incurrir en gastos adicionales y es mucho más fácil pensando en que en algunos años yo voy a mejorar mi vivienda. Esas son como las dos formas de comprar vivienda y sus características especiales. Acá pues ya como términos generales, nosotros aparte de la financiación, nosotros tenemos dos opciones que después les contamos un poquito, que son pesos y dólares, pero son créditos que se hacen entre 5 y 30 años. Eso es. Entonces, como para concluir, a ver si yo te entendí que de pronto estoy, Dale. yo soy nueva en todo ese mundo, soy una persona que tal vez no conozco nada y apenas me voy a acercar al banco y apenas voy a ver cuál es la opción de crédito conveniente para mí. Entonces, la principal diferencia con el leasing habitacional y el crédito hipotecario, que son las dos opciones de financiamiento que tengo, es que el leasing habitacional empieza el inmueble a ser parte del banco, ¿correcto? En escritura, pero realmente durante todo el tiempo que va pagando el crédito, pues ya
vas a ser dueña tú cuando termines de pagar la totalidad del crédito. El Al banco te final. entrega la escritura a tu nombre. Ok. Sí, es una figura. Es una ok, figura. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Jason, entonces vamos a hablar un poquito de tu lado acerca de la oferta de proyectos de vivienda en Colombia, ya que empezamos a hablar de los créditos. Ahora, ¿cómo se encuentra esa oferta de proyectos de vivienda teniendo en cuenta la coyuntura en la que nos encontramos, ese tiempo en el que estamos todos atravesando? Bueno, sí, eso que mencionas es súper importante para responder la pregunta. O sea, para nadie es un secreto que estamos pasando por un momento difícil en Colombia, en el mundo. Yo creo que en general los mercados financieros han estado a la baja. Colombia no es la excepción. O sea, leía que la bolsa colombiana ha caído casi 15 puntos en lo corrido del año. Entonces, pues, eso ha hecho que las empresas, que los inversionistas empiecen a buscar otro tipo de opciones de inversión, en donde la vivienda, siendo ese activo real de inversión que se ha venido comportando de relativamente buena forma en lo corrido del año, empieza a tener un dinamismo. Cuando nosotros empezamos a monitorear las cifras, como a la vivienda, la venta, la compra, los créditos, los seguros, en fin, vemos que en términos generales sí hemos tenido un bajón. El mercado ha sufrido estos meses de cierta forma con relación a lo que se esperaba en el crecimiento, pero la vivienda se está dinamizando. Cuando nosotros lo medimos, lo vemos en función como de tres aspectos o tres ópticas. La primera es cómo va la construcción. Cuando nos enfocamos en los constructores, cómo están construyendo la vivienda nueva, en dónde se está desarrollando, estamos viendo que en lo corrido del año versus el año pasado, que fue un buen año en términos generales para la construcción, hemos ido a la baja. Las ventas han caído más o menos un 14%, según veíamos las cifras del doctor Isaza de Galería Inmobiliaria. Entonces, esto versus el año pasado, definitivamente hemos tenido un bache que está empezando a salir adelante con la reactivación de las obras, todo el empujón que está teniendo el gobierno y las diferentes alcaldías para que la construcción empiece a tomar un mejor ritmo y asimismo pues la economía empiece a ir en mejores términos. Después empezamos a ver, para responder eso de cómo van los proyectos, pues desde el punto de vista del crédito, cómo van las entidades financieras en la colocación de nuevos créditos de vivienda. Definitivamente venían creciendo a un buen ritmo en los primeros dos meses. Estos últimos tres meses han ido a la baja también porque se paró por unos meses el paro obligatorio, pero empezamos a ver un escenario de optimismo. Empezamos a ver que la curvita empieza a crecer y que nos vamos empezando a acercar cada vez más a un ritmo normal en el mercado de la vivienda crediticia. Y por el lado de los seguros que te cuento, digamos que en términos generales los seguros obligatorios asociados a estos créditos hipotecarios hemos estado por debajo de lo que esperábamos crecer. Esperábamos un año con un crecimiento cercano al 15%, apenas empezamos a acercarnos al 2%, entonces sí hemos tenido un golpe, pero esa curvita sube, entonces es un mensaje de optimismo. Yo creo que los precios en general están estables, de eso podemos entrar ahorita en más detalle si te parece, y yo creo [S2] Claro. [S1] Que definitivamente más allá de la incertidumbre, el activo real que es la vivienda se convierte en una muy buena opción para todos los que quieran en este momento hacer una inversión. Entonces, hay buen mercado, los precios están estables, estamos al alza y yo creo que en general es un mensaje positivo el que vemos en el mercado en estos momentos, a pesar de la situación difícil. Claro, a pesar de la situación que estamos atravesando, las inmobiliarias, las constructoras y todo este sector se ha propuesto también diferentes ideas para reactivarse, ¿no? Para empezar, para seguir con el proceso de compra, de venta, de arriendos desde los hogares, y son iniciativas que definitivamente pues valen la pena porque reactivan el sector, son convenientes tanto para el sector de la construcción, el sector inmobiliario, y también para las personas que están interesadas en arrendar, en comprar, porque pues esas necesidades siguen. A propósito, Liana, de lo que estábamos conversando sobre los créditos de vivienda, me gustaría darle la oportunidad a un comentario de una persona que nos escribió con respecto a ese tema y nos pregunta si el leasing aplica para vivienda usada o solo para nueva. La pregunta, está difícil el nombre, pero bueno, un saludo para quien nos está escribiendo, dice algo como Handred, entonces un abrazo para esa persona y ¿qué le podemos contestar? Mira, realmente aplica para vivienda nueva y para vivienda usada. Aplica para los dos. Lo que sí hay que aclarar es que es para mayor a vivienda de interés social, ¿sí? Porque okay. Ahí empieza a aplicar el leasing habitacional, pero no importa que sea nuevo o usado, podemos irnos al porcentaje que habíamos hablado.
Entonces esa Pero es sí otra de aplica, las para los dos diferencias, ¿no? aplica. Sí, Aplica para los dos, ¿ok? La única diferencia es que tiene que ser mayor mayor a BIS. a BIS. Así es. Perfecto, bueno. Entonces continuemos con otra pregunta, Eliana, y era esa que tú ya nos habías mencionado un poco acerca de las opciones de cuotas de vivienda. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podemos digerir todo esto? Porque es un lenguaje que puede resultar técnico y difícil de comprender. ¿Qué quiere decir eso que escuchamos de VR, de pesos? ¿En qué consiste? Bueno, creo que la mejor manera de explicarlo, voy a tratar de ser la más, con un lenguaje muy básico, a ver si me lo entiende. En UVRs, que es una manera de pagar mi cuota para abonar sobre el crédito que me están prestando, UVR significa unidad de valor real, eso significa. Esto lo estima el Banco de la República y realmente es el índice de precios al consumidor, ¿sí? El poder adquisitivo de la moneda para comprar bienes y servicios. Eso es, pues que sea, la inflación, eso es una variable que puede estar cambiando durante el tiempo, lo determina el banco, es decir, puede cambiar a través del tiempo. Eso se llama UVRs. Y la otra parte que hay importante es las cuotas que se pueden hacer a través de pesos, donde se pacta una cuota fija y una tasa fija durante todo el proceso del crédito. Bueno, entonces, cuando uno va a pagar un crédito hipotecario o un leasing habitacional, la cuota se compone de tres cosas importantes. Una es la tasa de interés, que puede ser pesos, que es igual durante todo el plazo, o UVRs, que varía con el IPC. Bueno, esa es una parte de la cuota. La otra parte son los seguros, que pues con Jason más adelante vamos a hablar de seguros, que él es el experto. La otra parte se llama seguros y el resto de mi cuota es lo que yo aporto realmente a capital todos los meses. Bueno, ¿cuál es la diferencia en esto? Depende de lo que yo esté pensando a través de lo que yo necesite. Si yo quiero empezar con un crédito donde pues estoy sacando todos mis ahorros, donde estoy utilizando el subsidio y demás, y seguramente quiero comprar un inmueble y quiero pensar en cambiarle el piso o poner cortinas o todos queremos cambiar los muebles. Pues yo puedo tener una opción de empezar en UVRs, que es una cuota más bajita, arranca más bajita y a través del tiempo pues empieza de pronto a crecer un poquito de acuerdo a la Ascender. inflación. La cuota fija en pesos siempre va a ser igual, pero arranca un poquito más alto. Bueno, entonces, ¿qué puede pasar? Que si yo quiero arrancar de acuerdo porque hasta ahora estoy empezando y demás, tengo todavía algunos gastos, puedo empezar en UVRs bajita, ¿sí? Puedo irme a un plazo de 15, 20 años, donde mi cuota empieza un poquito más bajita, pero puede que cuando ya pase el tiempo y pasaron 5 años y yo me di cuenta que sí puedo pagar y que realmente puedo hacer un poquito de aporte más a capital, me puedo pasar una cuota en pesos. No tiene problema, hago más aporte y demás. En todos los casos, siempre se pueden hacer aportes a capital. Siempre. No existe ninguna sanción. Yo lo puedo hacer. Lo que sí es que tratamos de asesorar mucho es qué necesita la persona en ese momento o la familia en ese momento. Arrancar con algo bajito, ok, podemos irnos en UVRs y miramos cómo nos va. O de pronto yo ya sé que tengo un valor y que he venido pagando un arriendo y sé que puedo pagar eso, de una vez podemos meternos en pesos, no tiene problema. Pero así es como se componen las tasas en UVRs y en pesos. Vale, Jason, ahorita estamos conversando un poco acerca de los proyectos de vivienda en el país y me gustaría preguntarte dónde se están concentrando estos proyectos de vivienda. Si yo en ese momento estoy interesada en adquirir un inmueble, ¿dónde lo puedo encontrar? Ok, listo. Pues digamos que hay como dos grandes formas de ver esas concentraciones. Claramente, si estás buscando hacia vivienda BIS o no BIS, es como la primera categorización que nosotros normalmente manejamos, dependiendo, digamos, la inversión que quieras realizar más allá de si es para ti o no la vivienda. Entonces, los proyectos BIS en Colombia han venido y este año están aportándole más o menos el 70% de lo que está disponible en el mercado. El remanente es el que son viviendas diferentes a interés social. Desde el número de viviendas disponibles, digamos que más o menos en el corrido del año, los constructores han construido más o menos unas 55 mil viviendas. Eso en cuanto a la concentración de BIS y no BIS. Cuando ya quieres ver las zonas en particular, creo que es muy importante mencionar que en las cinco principales ciudades del país es donde se concentra el 70% de la vivienda. Ahí nos vamos a Bogotá y sus aledaños, Mosquera,
Chía, Funza, Soacha están aportando mucha construcción. Entre Bogotá y aledaños se concentra casi el 35% de la vivienda nueva que se construye en el país en los años promedio. Después viene con un aporte muy importante Cali, Medellín y Barranquilla, cada una con un aporte similar entre el 9 y el 15%. Y con esas cinco ciudades, ahí está el 70% de la oferta en el país. Es decir, que si tú estás ubicado en alguna de estas ciudades, ahí está concentrada la gran cantidad de proyectos que en este momento tenemos disponibles. Si nos vamos a un segundo segmento, encontramos que ciudades como Cartagena, Ibagué, Bucaramanga y Santa Marta están empezando a construir vivienda desde hace un buen par de años, pero ahorita están Claro. llegando a subir a ese segundo escalón. Y con esas ocho ciudades que te mencioné, ahí ya tenemos el 90% de los proyectos inmobiliarios. Ahí ya, digamos que es buenísimo tener el uso de estas plataformas como Cienkuadras, en donde a partir de lo que queramos buscar, podamos ir a ver, pero el 90% de la oferta que vas a encontrar se concentra en estas ocho ciudades que acabo de mencionar. En ciudades principales. Entonces, bueno, de hecho, sabes que esto me estaba recordando un poco el informe que realizamos en Cienkuadras con respecto al comportamiento del sector inmobiliario en cuanto a oferta y demanda el año pasado, en 2019. Es un libro electrónico que ustedes pueden encontrar en nuestro blog. Ahí en un artículo pueden descargar completamente gratis esa información. Y se evidencia eso que tú, Jason, nos estás comentando. Particularmente recuerdo la experiencia de Cartagena del año pasado, con un crecimiento hacia las afueras de la ciudad por diferentes construcciones nuevas que se están realizando y que continúan en ese sector de la vía al mar en la ciudad de Cartagena. Voy con otra pregunta de las personas que nos están escribiendo en este momento a través de los comentarios. Nos dice Sandra Esperanza Telles, ella nos dice: para compra de vivienda usada, ¿existe alguna limitante en la antigüedad de su construcción con miras a solicitar el crédito hipotecario? Yo creo, Eliana, que nos puedes ayudar con esta pregunta. O sea, lo que entiendo es si el inmueble que piensa comprar tiene algún limitante en el tiempo de construido, ¿es eso? Al momento de solicitar el crédito hipotecario, ¿la vivienda usada hay algún limitante en cuanto a la antigüedad del inmueble, o no tiene nada que ver? ¿Se puede solicitar el crédito independientemente de la antigüedad? Pues mira, por lo general lo que nosotros tratamos es que las personas busquen un inmueble que sea un inmueble que cumpla con muchas de las características y que esté bien para poderlo vender en algún momento. Sí, uno tiene que pensar en que en algún momento va a venderlo para mejorar su vivienda. Y ahí lo que pedimos Vale. es, nosotros para eso enviamos un perito para que identifique que realmente sea un muy buen inmueble, que la persona que esté bien ubicado, que tenga buenas vías de acceso y demás. Pero concretamente la pregunta, nosotros tenemos algunos, de acuerdo a los sectores donde está ubicado el inmueble, miramos algunas antigüedades y puede ser en algunos casos inmuebles no mayor a 30 años, los edificios, pero si hay un inmueble, un edificio mayor a 30 años donde ha sido remodelado todo el tema de tuberías, donde realmente ha sido, Claro. le han metido una cantidad de cosas al conjunto o al edificio o al inmueble y el perito nos dice que es una buena garantía, no tenemos ningún problema. Pero realmente lo que siempre buscamos es que sea un inmueble que a través del tiempo pues no vaya a presentar ningún inconveniente para la persona que va a adquirir su inmueble y que va a gastar sus ahorros y va a pagar una cuenta, que sea un Sí, inmueble muy, claro. muy, muy bueno. Que sea Pero una la excelente respuesta es decisión. que sea una muy buena decisión, que sea un buen inmueble. Pero si hay un inmueble que está remodelado y que de pronto sus temas de tuberías están arregladas, claro, lo miramos, por supuesto que se puede. Adelante. Listo. Si Bueno, quieres, Eliana, en José, estas. puedo complementar algo Sí. ahí que me parece importante, Por cara, como supuesto. ese consejo al comprador de vivienda. Muchas veces dicen, pero ¿por qué hay a veces unas restricciones con relación a la edad de los inmuebles? Yo creo que más allá de la edad, es importante que siempre tengan presente que para que el inmueble sea, digamos, deseado por el mercado, porque lo está comprando y seguramente más adelante lo va a querer vender y comercializar, siempre que esté muy sano desde el punto de vista físico, es decir, lo que sea liano, o sea, más allá que la pintura esté bien, que sea un inmueble estable, que no se vea deteriorado, que pueda durar muchos años más bajo esas condiciones, creo que es un punto súper importante. El otro aspecto que se mira es el legal, o sea, a veces los inmuebles, más que la antigüedad,
Es que no sé, de pronto tiene ahí un tema de linderos, que se construyó un piso adicional, temas que no están completamente reglamentados o legalizados, podrían dificultar comercializar ese inmueble de cara al futuro. Entonces yo creo que esos aspectos, y obviamente el económico, son súper importantes más allá de la antigüedad, que se fijen muy bien y se asesoren muy bien cuando vayan a comprar un inmueble de cara a poder resolver esas problemáticas. Sí, lo más importante es eso, Jason, claro, contar con una buena asesoría, definitivamente. Eliana, una pregunta que también recibimos mucho es acerca de si las personas que se encuentren en data crédito pueden acceder a créditos de vivienda, como los que nos has comentado, los de leasing habitacional y el crédito hipotecario. Mira, realmente nosotros acá lo que hacemos es un estudio de acuerdo a la capacidad de crédito que tenga no solo la persona, sino el grupo familiar, ¿sí? Miramos los esposos, si hay algún hijo que aporte y demás, lo podemos hacer. Y siempre consultamos, por supuesto, centrales de riesgo. Nosotros Claro. nos cuidamos, por supuesto, porque pues las centrales de riesgo nos permiten ver el comportamiento de pago que han tenido las personas. Si una persona está en mora de ese grupo familiar y sigue en mora, pues no es fácil que nosotros otorguemos un crédito porque pues eso es lo que me mide, es la capacidad de pago. Pero si es un caso donde ya pasó, tuvo una mora pequeña hace algún tiempo y realmente ya salió, porque pues puede que haya pasado por una situación, pero si ya salió de esa mora, no fue complicada y es un cliente que hoy en día tiene una forma de pagar su crédito y no tiene problemas, son casos que nosotros los verificamos y los podemos enviar a estudio sin problema. Es decir, debe estar al día, no puede presentar una mora y seguramente unas moras muy pequeñas son casos que los revisamos y pasan sin problema. Ok, vale. Entonces ahí aclaramos esa duda que también recibimos con frecuencia a través de nuestras redes y por supuesto también en los comentarios de nuestro blog. Jason, hay una pregunta que es igual a esta de data crédito. Las personas piensan que el sueño de tener vivienda propia es un sueño que se queda así, en una utopía para muchas personas. ¿Tú crees que definitivamente hay oportunidades para todos? ¿Cómo están los precios de las viviendas en la actualidad? Definitivamente cualquier persona puede o no puede acceder a una vivienda en nuestro país. Bueno, yo creo que el sueño está cada vez más cercano para gran parte de los colombianos. Yo creo que inclusive ahorita me remito cuando haces la pregunta a lo que el ministro de Vivienda ha venido comentando en las últimas semanas. Creo que el primer incentivo que apoya ese sueño es el plan que tiene el gobierno de aquí al 2022, estar entregando más de 200.000 nuevos subsidios de vivienda. Eso es súper importante. A veces uno escucha la noticia y no le para tantas bolas como dicen por ahí. Pero es muy Claro. valioso porque hay 200.000 nuevos subsidios, hay 100.000 que normalmente van enfocados a vivienda de interés social, esta vez siguen 100.000 enfocados a vivienda de interés social, pero también la mitad de esos subsidios van a ir a viviendas mayor avis, inclusive con topes de hasta 500 millones de pesos. Es un tema que el gobierno va a terminar de reglamentar y ponerse de acuerdo con los bancos y las diferentes entidades para que pueda funcionar durante los próximos meses. Y yo creo que las personas deben estar muy atentas porque no todo el mundo a veces accede a este tipo de beneficios. Entonces, es un beneficio súper importante que acerca el sueño. Eso como primer punto. Los precios, como mensaje alentador, han estado bien. Más allá de que muchas acciones y los mercados de valores han caído, la vivienda ha estado estable. Digamos que la vivienda nueva, en promedio, ha venido creciendo versus el año pasado. En promedio, digo, todo el país, alrededor de los 3 puntos, 2.5 versus el año pasado, hay ciudades que están creciendo más, otras que están más estables. Digamos, Bogotá no ha crecido mucho, ha estado estable el precio de vivienda, lo que veíamos el año pasado con relación a este año, el precio es muy similar. Los aledaños, principalmente Mosquera, hacia la zona occidental, están valorizándose muy bien para que lo puedan revisar. Ciudades como Medellín crecen de una forma muy importante. O sea, se está valorizando, el precio viene creciendo casi cercano a los 10 puntos, tanto en la vivienda nueva como en la usada. También la preocupación es, bueno, ¿y la vivienda nueva está creciendo más o menor que la usada? Yo me atrevería a decir que con las cifras que hemos visto, inclusive el usado está creciendo a un mejor ritmo que la vivienda nueva en algunas ciudades. Medellín y Cali están ahí peleando ese primer puesto de crecimiento con cifras cercanas a los 10 puntos. Y en general Bogotá y sus alrededores está estable, cercano a los 3 puntos. Entonces, yo creo que
se acerca el sueño, se incrementa el valor, pero más que eso aleje el sueño, yo creo que da esperanza que sí es un buen momento para invertir en vivienda porque es uno de los mecanismos de inversión más seguros que podríamos tener en este momento de incertidumbre. Y rescato de lo que nos acabas de contar el dato acerca de la vivienda usada, porque me parece importante también reconocer ese comportamiento positivo que está teniendo la vivienda usada en nuestro país y que, bueno, es una oportunidad que todas las personas que nos están acompañando también pueden aprovechar para encontrar las mejores opciones en esta subasta que les estaba comentando a las personas que están conectadas con nosotros antes de tenerlos a ustedes. Y es precisamente la subasta 15K de 100 cuadras, en donde ustedes van a encontrar 15 inmuebles, 15 espacios con precios increíbles, con precios de remate. Son viviendas usadas que ustedes pueden aprovechar para adquirir en este momento en precio de descuento que tienen, hacer su mejor oferta entre el primero y el 10 de julio. Recuerden que la subasta se va a realizar entre el primero y el 10, es decir, la próxima semana, pero desde ya, desde este momento, ustedes pueden conocer esas 15 viviendas. Están ubicadas en diferentes lugares del territorio nacional. Están ubicadas, hay algunas en la ciudad de, por ejemplo, por supuesto, de Bogotá, a las afueras de Bogotá, como nos decía Jason, también hay oportunidades de compra, hay en otras ciudades, están en Cartagena también. Entonces, la invitación es a que ustedes ingresen y se animen a darle una revisada a esas opciones que tenemos ahí de la subasta 15K. Aparte que me parece a mí que es algo muy emocionante, muy divertido, muy chévere. Es competir por encontrar ese inmueble perfecto para ti, ese inmueble que tú necesitas, pero con un precio increíble. Así que no permitas que se te adelanten, haz tu mejor oferta y prepárate porque hasta el 10 tienes la oportunidad, 10 de julio, de participar y de saber quiénes van a ser las personas afortunadas que se queden con estos 15 inmuebles que se encuentran en subasta en todo el territorio nacional. Muy bien, entonces luego de compartir un poco acerca de la vivienda usada, de esos beneficios que tiene, entonces yo quisiera volver también contigo, Eliana, a hablar un poquito de recomendaciones para principiantes. A ver, ¿cuáles son esas primiparadas al solicitar un crédito de vivienda que de pronto tú has podido identificar que ocurran en Banco de Vivienda? Eso que le pasa a uno por no conocer, por no tener ni idea y por eso te pregunto, ¿qué es eso que yo debo saber antes de pedir un crédito de vivienda? Mira, yo creo que acá es súper válido todo lo que estamos hablando, pero sobre todo lo que nos pasa mucho es que por lo general las personas se enamoran de un inmueble porque queda cerca al sitio donde están cuidando a los hijos o porque pues es el inmueble que a mí me gusta y resulta que pues cuando nosotros vamos a ver es un inmueble que de pronto no tiene garaje, que es un inmueble que está subdividido y que uno piensa que esas son cosas que pues que son muy buenas y la realidad es que se enamoran de unos inmuebles que nosotros siempre ahí como que lo que recomendamos siempre es pues antes de uno enamorarse e ir y gastar sus ahorros, nosotros siempre lo que les pedimos es busquen un inmueble que realmente cumpla con muchas cosas, no solamente por el amor de la primera vez y el inmueble que uno ve, porque yo creo que, no, no sé, Claro. creo que se lo sabe más Jason que yo, pero un colombiano compra en promedio, no sé, un porcentaje muy alto, solamente vivienda una vez en su vida, una vez. Entonces, lo que siempre recomendamos es, antes de uno enamorarse y decir ese es el inmueble, no importa, pues hay que mirar bien cuál es ese inmueble, que no tenga problemas, que no tenga embargos, que era otro tema que hablábamos también, sobre todo en viviendas usadas. Hay que estar muy seguros y por eso nosotros lo que contamos en el banco es que todo este proceso siempre vamos a acompañar a la persona, porque uno de los limitantes también que vemos es que uno dice, bueno, es que voy a comprar vivienda y uno se imagina que el proceso es largo, complicado, difícil. Y por eso hoy lo que les decimos es, no es ni largo, ni complicado, ni difícil. Un proceso de una compra a través de un crédito hipotecario puede demorarse Claro. unos 20 días para que salga el desembolso y en leasing nos podemos demorar menos. Entonces, creo que es eso que cuando ya empiezan a darse cuenta que ahí estamos nosotros como comerciales acompañándolos y que siempre en el banco vamos a darle la mejor opción y lo asesoramos bien, creo que ahí ya la gente siente un poco más de seguridad y de tranquilidad en comprar un inmueble. Y pues yo creo que es como que lo otro, hay gente que no sabe sobre los subsidios, entonces también. Bien, como que nosotros decimos, mire, o sea, uno piensa que comprar vivienda ganándose un salario mínimo es imposible.
Y hoy en día también les decimos, cuando uno hace un ahorro con un propósito y cuando uno empieza realmente a utilizar y a gastar menos o de pronto de gastar cosas que no son tan necesarias en un hogar, puede tener vivienda. Entonces también ahí recomendamos un poco es ahorren, porque todo el mundo piensa que es difícil, pero cuando uno ahorra con mucho juicio puede llegar a tener vivienda. Utilicen los subsidios. Eso creo que es como Claro. lo que más vemos por lo general, que a la gente se le olvida, que es tan complicado, pero creo que de lo más bonito que yo he logrado tener en mi vida, sobre todo a lo largo del tiempo que llevo en la vivienda, no como consejo, sino ya como tema muy emotivo, es que cuando uno entrega una carta de vivienda es un momento demasiado bonito para esa familia, porque así uno ya tenga vivienda, finalmente va a mejorar su calidad de vida si es que va a tener otra. Pero cuando uno entrega una carta de crédito por primera vez, es un momento muy bonito, muy, muy lindo. Y ojalá muchas familias colombianas puedan darse cuenta que si ahorran pueden tenerlo y que siempre, como decía Rafael Martínez en la reunión pasada, en el live pasada, siempre va a ser un buen momento comprar e invertir en vivienda. Siempre va a ser una buena inversión pensar en construir y en tener patrimonio para la familia. Eso es más como el mensaje de lo que quiero que quede hoy después de este live. Claro, aprovechar también, como lo recordaba ahorita Jason, esos 200 mil subsidios de vivienda, que 100 mil están para viviendas mayor a bis. Y los otros 100 mil para viviendas que sean bis. Entonces, es una oportunidad, ¿no? Para aprovecharla. Y me gustó mucho evocar el momento que tú nos contaste ahorita al momento de recibir esa carta. Eliana, ¿tú cómo fue esa experiencia de pronto para ti o para personas cercanas a ti? ¿Qué significa eso en la vida de una persona? No, yo te digo, te lo cuento como experiencia personal. Llevaba Sí. muchos años trabajando en la vivienda y pues he pasado muchos años de mi vida en crédito hipotecario y no tenía vivienda. Por Ajá. eso mismo, porque yo decía, no, seguramente, ¿y cómo hago? Y es muy difícil. Y alguna vez dije, pues yo creo que ya es justo y necesario. Y ese sentimiento del día que uno se da cuenta que sí puede y que ahorrando se logra. Esa emoción que uno siente de tener patrimonio y de dejarle algo a sus hijos, eso no tiene precio. Por eso, cada vez que a mí alguien me pregunta, no importa el monto o no importa el ingreso que tenga la persona, siempre va a ser posible comprar vivienda. Siempre. No importa si es la madre con solo sus hijitos, puede. Y eso es lo que queremos incentivar más. Hay viviendas y como dice Jason. Pues por supuesto hay viviendas de interés social y hay viviendas muy buenas y ubicadas en buenos sitios, que lo importante es que uno vaya, conozca, creo que eso es lo más bonito que uno puede hacer, ir y mirar las salas de venta, conocer los proyectos, mirar dónde está, qué es lo que uno quiere, qué necesita, las ubicaciones y ahí toma la decisión de comprar vivienda y ahí estamos nosotros para que sea fácil, que se pueda cumplir ese sueño. Así es. Me imagino que también debe ser una experiencia gratificante en la posición también de un hijo que pueda cumplir ese sueño a los papás y de construir eso en equipo, ¿no? Porque está la opción que tú nos cuentas de cuando los padres tienen esa posibilidad, pero de pronto la opción de que un hijo lo pueda hacer debe ser absolutamente enriquecedor poder compartir esa experiencia con la familia. Jason, a propósito de todo este tema que estamos conversando, tú ahorita nos decías que hay personas que de pronto temen un poco arriesgarse a comprar vivienda pese a estos subsidios y a eso que nos estabas comentando. Y tal vez una de las dudas que pueda surgir es, ¿qué pasa en caso de que fallezca esa persona que tomó el crédito hipotecario o que tomó el leasing habitacional? Porque uno dice, wow, es como uno inicialmente va a pensar que es una deuda, que tú vas a tener una deuda por mucho tiempo. En realidad es una inversión, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en esa circunstancia? Sí, definitivamente es uno de los riesgos que todos tenemos en esa incertidumbre que es la vida. Pero, ¿qué sucede? Cuando las personas compran vivienda, ya sea con hipotecario, leasing, bajo el mecanismo que decían financiar, normalmente estos mecanismos exigen que se tengan dos tipos de seguros. El primero es un seguro de vida para precisamente lo que tú mencionabas, en caso tal de la persona o el grupo familiar que saca el crédito sufra algún accidente, ya sea una muerte natural o accidental, y tenga una deuda, el seguro respalde esa deuda, pague al banco su proporción y que ese patrimonio pues no quede perdido en caso tal de ese evento tan, digamos, tan difícil para cualquier familia.
En el caso Claro. de los seguros que nosotros manejamos en Seguros Bolívar, digamos, no necesariamente solo se cubre la deuda. Las personas pueden escoger cuando están sacando un seguro, un crédito de vivienda, inclusive cubrir la deuda y hasta el 200% de esa deuda la pueden proteger bajo este tipo de seguros. En caso tal de que algo, pues como esto suceda, la deuda se salda con el banco, inclusive ahí queda pues un beneficio para la familia. El segundo tipo de seguro es el seguro que conocemos en la industria como el seguro de daños o de incendio y terremoto. Es súper importante. Yo estaba escuchando a Liana y creo que es la emoción de todos los que han pasado por esta compra de vivienda, que dicen, este es mi sueño, por fin lo logré, he trabajado mucho para eso. A Claro. veces duramos pagando el crédito, en promedio en Colombia duran las personas más o menos 8 años pagando su crédito y se termina el crédito y se termina el seguro. Y la casa, el inmueble queda ahí solito. Entonces, este segundo, pues ambos seguros yo creo que están hechos para proteger el patrimonio de la familia. O sea, hoy en día trabajamos, vivimos, jugamos, hacemos de todo en nuestros hogares y a veces se nos olvida lo importante que es poderlo proteger. Entonces, ese segundo seguro que te mencionaba, pues ante eventos de la naturaleza, mismos eventos causados por el hombre. O sea, yo he visto noticias estos días y desafortunadamente las personas, no sé, entraron a robar un edificio en el norte y se llevaron no sé cuánto dinero o algún evento terrorista, la lluvia, el incendio. Hay tantos eventos que pueden afectar nuestro patrimonio. Es importante que las personas sepan que estos mecanismos están ahí y que más allá del crédito, pues por un monto bastante, digamos, aceptable, pueden proteger sus inmuebles. Entonces aquí aprovecho la cuña de tu respuesta para hacer publicidad. Y pues yo creo que sí es muy importante que esa cultura del seguro la penetremos nosotros con nuestros padres, nuestras familias, porque Claro. es nuestro principal patrimonio, el de la mayoría de los colombianos, y no vale la pena dejarlo ahí descuidado. Y tenemos que luchar todos para que podamos estar en nivel competitivo de los países, digamos, de primer mundo, en donde vemos penetraciones de seguro altísimas, de más del 30% de estos seguros voluntarios. Aquí la cifra no es tan exacta porque dependiendo de la fuente puede variar, pero no tenemos ni siquiera una penetración del 3%. Entonces ahí la cuña y el mensajito para que no olvidemos lo importante que es nuestra casa. Y en tu concepto, Jason, ¿a qué se debe ese porcentaje o sí, tan bajito que tenemos en nuestro país? Si definitivamente, pues como tú lo dices, es nuestra casa, es como nuestro tesoro. Entonces, ¿por qué no cuidarlo? ¿Por qué no tener ese sentido de pertenencia? ¿Qué crees tú que nos puede estar pasando que nos impide encontrar el valor del cuidado, del seguro que debemos tener con nuestra vivienda? Bueno, son varios factores. Yo creo que definitivamente el primero, nosotros como compañías de seguros y sector financiero debemos incentivar más, concientizar a las personas que no sé, dicen, pero es que ese seguro de terremoto que usted me vende, eso nunca pasa. No, mire, sí pasa. Esas cordilleras, esas tres hermosas cordilleras que tenemos, no se levantaron ahí Claro. solitas. Eso hay que concientizar a las personas. Yo creo que educarnos más hace parte de nuestra responsabilidad, pero las personas que tenemos acceso a poder entender también, socializarlo con nuestro entorno. Y definitivamente yo creo que es un tema cultural. A veces no terminamos de entender muy bien cómo funciona un seguro para ciertos eventos. Entonces yo creo que ahí está abierta hoy en día el internet, los videos, podemos ver que un seguro más allá del evento en que algo de esto se materialice, hoy en día agrega valor a la vida. O sea, desde algo tan sencillo como se me quedaron las llaves adentro de mi casa y para eso está un seguro para que te ayude a entrar, o se me rompió un Que tubo, pasa o el con vecino de frecuencia. arriba, te pasa con frecuencia. Bueno, espero que te hayamos dado buen servicio cuando has llamado a Seguros Bolívar y si no, por favor, me cuentas. Entonces, hay cosas tan cotidianas que a veces no entendemos que eso sucede. Digamos, hoy en día con el COVID, aprovechando la cuña, el mundo está cambiando, nos la pasamos en nuestras casas y estamos empezando a crear nuevos productos de seguro para garantizar ese hogar conectado, como lo estamos llamando. O sea, ¿qué sucede si ahorita se nos va el internet a los tres? Llame a pelear con la empresa. No, de pronto ahí podemos aparecer también las compañías de seguros y empezar a dar soluciones. Entonces, creo que es un tema cultural y hay que atacarlo como responsables nosotros, pero también los que estamos en el gremio, pues incentivar el uso de los seguros dentro de la cotidianidad.
Gracias, Jason, por compartirnos toda esa información y por recordarnos lo importante que es cuidar lo que tenemos y que con tanto esfuerzo hemos conseguido, ¿no? Eliana, con respecto a lo que estábamos conversando con Jason acerca de estos seguros, me gustaría profundizar contigo un poquito, tocarlo desde otra dimensión, y es, la duda siempre está, ¿no? ¿Estos seguros van a representar un monto adicional que yo deba contemplar al momento de adquirir mi crédito de vivienda? ¿Son obligatorios al momento de un crédito hipotecario o de un leasing habitacional? Sí. La respuesta es sí, evidentemente tiene un costo. Nosotros aseguramos a las personas entre los 18 y los 65 años de edad, y una cuota de un crédito tiene tres seguros que están ya incluidos. Uno es el de vida, o sea, en el caso que la persona llegue a fallecer, pues si está asegurada en el 100%, la aseguradora, en este caso Seguros Bolívar, pues cubre el 100% de la deuda. Ese es el seguro de vida. Si están dos personas y si las dos personas quieren asegurarse en el 100%, que es como nosotros proponemos, entonces pues va, evidentemente el seguro va a quedar para los dos y tiene un valor de acuerdo a la edad de la persona. Hay otro seguro que es obligatorio, que es el de incapacidad total y permanente, que está incluido dentro de este seguro de vida, que pues como su palabra lo dice, puede cubrir a las personas por un tipo de incapacidad. También la empresa aseguradora entraría a cubrir y a pagar realmente ese crédito que se está debiendo. Y el otro es incendio y terremoto, como decía Jason, pues son los seguros obligatorios, son los seguros que tenemos. La edad, pues depende, el monto del seguro depende de muchas variables. El primero es la edad de la persona, pues entre más joven, seguramente el riesgo está mucho más controlado, entre más años, no es que sea un valor exagerado, pero sí tiene un valor de acuerdo a la edad. Otro es el monto del inmueble, ¿sí? Porque nosotros aseguramos realmente el valor del inmueble. Si es una casa, pues tiene un lote de terreno, tiene un valor de seguro. Si es un apartamento, también se asegura y tiene de acuerdo a incapacidad total y permanente. Y lo otro es el valor del crédito, el monto de crédito que solicita. Bueno, pero realmente no es que sean ni valores exagerados ni demás. Están incluidos dentro de la cuota y no son unos valores elevados. ¿Qué hacemos nosotros? Que evidentemente para asegurar ese valor a través del tiempo, cuando una persona solicita un crédito a 15 años, pues nosotros lo que hacemos es que cuando hacemos el avalúo y tenemos el valor de ese inmueble, cada año según el IPC, nosotros vamos recalculando como ese valor estimado del inmueble y sobre eso pues seguimos asegurando el valor en el evento de cualquier siniestro. Entonces, por eso, pues, sigo con la cuñita de Jason, y es que no solamente es que sea por temas obligatorios, sino que realmente esos son los beneficios de los seguros hoy en día. Y hay uno adicional, que es un seguro de contenido, que lo ofrecemos mucho en el momento que las personas se acercan a firmar ya sus pagarés, que el seguro de contenido lo que hace es que, pues sí, hay personas que tienen algo de valor dentro de sus inmuebles, y así no sea valor, sencillamente yo quiero asegurar mis muebles, quiero asegurar mis televisores, son unos seguros que ya son adicionales, que nosotros les damos la información, pero obligatoriamente solamente vida, incendio y terremoto, vida, incapacidad total, incendio y terremoto, y ese otro es adicional, pero no son unos seguros costosos, no es exagerado. Y estoy convencida que cuando ustedes ya ven esos valores incluidos dentro de la cuota, uno dice, pues muy buen valor. Claro, y ese que tú nos decías, ese que nos estabas contando que es opcional, ¿qué puedo asegurar dentro de mi vivienda? Por ejemplo, o sea, ¿se puede asegurar cualquier cosa, como, no sé, joyas, la sala? Joyas, muebles, cuadros, lo que tú quieras, o sea, yo puedo asegurar lo que quiera porque puede que para mí tenga un valor, para la aseguradora va a tener otro valor, pero para mí tiene muchos valores y yo lo quiero asegurar, se puede hacer sin problema, sin problema. Estoy haciendo perfecto publicidad también a los seguros acá. No, mejor sí, dicho, Jason, no te puedes quejar. No, sí, de acuerdo, básicamente. Pero esa es la contenidos realidad, yo aseguro lo que quiera. Claro. Sí, obviamente, pues hay limitaciones, no sé, pero sí, en general, sí. Dentro de la casa hablamos de, digamos, esos contenidos, lo dividimos como en dos, los contenidos eléctricos, en donde yo puedo declarar mi televisor, mi nevera, inclusive, pues en algunos casos, celulares, estas nuevas, inclusive temas de, no sé, las patinetas que están tan de moda, las eléctricas, en algunos casos podemos llegar a hacer ese tipo de
de aseguramiento y los contenidos no eléctricos, ya más asociados a los muebles, la mesa, y es muy importante tenerlo, porque, digamos, en ese evento de que se me rompió el tubito y el banco me pedía que yo asegurara, digamos, las paredes, pongámoslo así, el ladrillo, pues el ladrillo se puede afectar, sí, pero si el tubito se rompió debajo de mi televisor que acabé de comprar la semana pasada, si está asegurado con Bolívar, llama a numeral 322 y a los 10 minutos ya tiene girado su valor, algo por el estilo. Entonces, es muy importante y pues sí los invito a que lo puedan revisar y puedan hacer su inventario y prácticamente esos son los contenidos que hoy en día aseguramos dentro de la normalidad. Hay cosas raras, en los seguros uno ve cosas raras, ¿no? Pero en la normalidad eso es lo que aseguramos. Claro, sí, no, pues veo que se puede asegurar de todo prácticamente. Bueno, quisiera ir con una pregunta de las personas que están aquí comentando, que nos están escribiendo. Saludos a todos. Luis Antonio Sánchez, Isabela, Alexander. Bueno, hay muchas personas ahí interactuando y también intercambiando ayudas, viendo ideas. Bueno, nos escribe esta persona, nos dice, a ver, se identifica como Sansan y dice, buenas tardes. ¿Cuál es el mejor método de compra de vivienda? ¿Tienen un contacto para asesoramiento? Soy joven y estoy haciendo pago en el Fondo Nacional del Ahorro, pero no sé si se puede escoger un apartamento que no sea vivienda social. Esta pregunta me llama la atención porque está dirigida al público joven, a las personas que pueden pensar que la juventud significa que no necesito adquirir un inmueble, que no debo pensar todavía en el futuro y que tal vez no es necesario para mí. ¿Qué decirle a esas personas que en este momento inician su vida laboral, nos están viendo y están indecisas entre si invertir o no en vivienda? Pues yo la verdad le diría que es el mejor camino y lo mejor que puede hacer es invertir siempre en ladrillos. Cuando uno invierte en vivienda jamás va a perder la inversión, nunca, porque por el contrario se va a valorizar siempre. Y de hecho, pues ahora hablando de seguros, pues siempre va a ser el seguro más económico. Existen muchas alternativas para poder comprar vivienda y creo que en el camino más fácil para todo esto, pensando nosotros de lo que vivimos como colombianos, es que primero yo tengo que apuntarle a comprar vivienda, porque después viene el carro, después vienen los hijos, después vienen muchas cosas. Si uno pensara de una vez en comprar, puede que esa no sea mi vivienda para toda la vida, pero yo puedo empezar con algo, la termino de pagar o sin necesidad de pagarla me puedo ir por un leasing y después consigo un inmueble mucho mejor, de acuerdo al que yo quería, pero está haciendo una inversión, está haciendo un ahorro a través del tiempo que si empieza de una vez, san, con muchísimo gusto nosotros siempre vamos a estar para colaborar. Lo que leo es que está haciendo un ahorro en el Fondo Nacional del Ahorro. Nosotros ahí lo que hacemos es que con nosotros pues se puede tener las dos opciones que hemos hablado, o hipotecario o leasing. Simplemente lo que podemos hacer ahí es mirar la capacidad que tengas de crédito, que eso también es muy fácil de identificar de acuerdo a los ingresos que esté presentando en este momento. Nosotros le podemos decir a qué inmueble podría aspirar, si lo quiere comprar solo, si lo quiere comprar con alguien, y nosotros le ayudamos en todo el proceso para que desde una vez, con todas las ofertas de vivienda que hay, pueda comprar algo que realmente vale la pena aprovechar. En 100 cuadras, además que tenemos para Sansan una subasta que va a ser muy buena, entonces nosotros le ayudamos con el crédito después, así es que estamos listos. Aquí lo encuentra todo, el inmueble, el asegurador, todo, el seguro, todo. Vamos con otra pregunta. ¿Es cierto que ya la cuota inicial no es necesario que sea del 30%, sino solo el 10%? Para Handrep, la respuesta es, si yo voy a comprar vivienda de interés social y puedo acceder a un subsidio, va a ser mucho menos lo que tengo que ahorrar en cuota inicial. Así es que sería de pronto eso. Pero si se va a un poco más mayor a vivienda de interés social, nosotros podemos financiar con leasing habitacional mucho más de, o sea, no solamente deberías tener el 30%, no, sino deberías tener menos. Así es que la respuesta es, si es con subsidio, muy seguramente solo puedes ahorrar el 10%. Tendrías que ahorrar el 10% y el resto subsidio. Si es mayor avis, si es con leasing, nos podemos ir a para que sea menos ese valor de cuota inicial. O sea, la respuesta es, en este momento, el que esté interesado
Nosotros le vamos a enseñar el camino para que pueda adquirir vivienda. Esa es la misión de hoy. Vamos con otra pregunta. Nos escribe Álvaro Puello y dice, ¿yo puedo tomar el crédito con el banco y tomar mi seguro por aparte? Jason, en ese sentido que tocamos el tema de seguros, ¿cuál es tu Sí, por favor. recomendación? Sí, digamos que hoy en día cómo funciona el banco cuando está haciendo todo el proceso de perfeccionamiento del crédito, ellos deben licitar con cada 2 años la compañía con la que van a manejar sus seguros, pero el cliente bancario siempre está en la opción de, desde el momento que está firmando los pagarés y todos estos documentos, decir, mire, yo trabajo y mis seguros son con Seguros Bolívar y yo quiero, la palabra técnica es endosar el seguro a ese crédito, pero términos sencillos es sí, puede traer la póliza, el certificado de su compañía de confianza y hacer el cambio desde el momento inicial o en cualquier momento. Siempre puede buscar la mejor solución, el mejor precio, la mejor cobertura, lo que el cliente considere que es lo más importante para él y puede endosarlo a cualquier crédito con cualquier institución financiera. Entonces es un sí definitivo. Bueno, yo creo que La ya vamos respuesta sí, y ahí llegando. en ese caso la cuota bajaría, ¿no? Porque pagaría con nosotros solamente intereses y abonos a capital y el seguro pues lo pagaría con la empresa que él decida tomarla, no hay ningún problema, se puede. De acuerdo. Listo, gracias a los dos. Yo creo que vamos llegando al final, son las 4:58. Por acá hay otra pregunta que nos hace clásicos canciones. Los nombres han estado interesantes en Sí, este han estado muy live. interesantes. Sí, nos escribe, explíqueme qué es un leasing habitacional. Pues quiero contarte que así iniciamos este live. Así No, no, iniciamos pero este yo live tengo un resumen. y con gusto te hacemos un resumen de lo que Muy bien, significa esta muy bien. opción de crédito de vivienda. La mejor opción, vamos, no sé cómo se llama, clásicos y canciones, pero la respuesta es que es la mejor opción para comprar vivienda. Nosotros podemos financiar hasta el 80%. En leasing habitacional se firma un contrato de arrendamiento, se llama, el documento que firmarías. Pero tiene muchos beneficios. La tasa de interés es más bajita, o sea, la cuota es mucho más bajita en ese caso. Comercialmente lo puedes vender muy rápido sin generar costos de notario, beneficencia y registro porque se cede ese contrato. Y hay una pregunta que nos hacen mucho y es que en temas jurídicos, en el evento que la persona tuviera algún problema en algún tiempo, si hay alguna diferencia entre hipotecario y leasing, la respuesta es no. El banco siempre tiene todas las alternativas para ayudar a las personas, sea leasing o sea habitacional. Así, pero si me piden hoy que les dé un consejo sobre cuál es la mejor manera de comprar su vivienda, ojalá pudieran pensar en el leasing habitacional porque tiene todos los beneficios y les va a servir mucho, sobre todo por el valor de la cuota y el porcentaje de financiación. Y en Davivienda con Perfecto. gusto les vamos a ayudar. Claro que sí. Bueno, antes de finalizar, una última pregunta que nos llega a través de Clara Vallejo. Nos dice, buenas tardes. Cuando uno tiene un salario variable porque trabaja por prestación de servicios, ¿puede acceder a un crédito bancario? La Repito la respuesta es pregunta. ¿Sí? sí. No Ok. necesariamente todos los ingresos tienen que venir de un ingreso fijo, de un empleado, de una persona que trabaja, que tenga un salario. Pueden venir de Okay. ventas que yo haga o algunos ingresos que sí llegan un mes, pero los otros meses no. La respuesta es sí. Nosotros para eso lo que hacemos es verificar con extractos bancarios cuál es como el promedio para identificar si el valor de esos ingresos a través del tiempo permite que pueda hacer un pago de su cuota, pero la respuesta es sí. Como un tip para todos es que nosotros lo que verificamos siempre es que por cada millón que se vaya a pedir para comprar vivienda, verificamos que tengan un ingreso de 50 mil pesos por millón. Como para que me entiendan, es si voy a pedir 100 Okay. millones, pues necesito más o menos demostrar en ingresos con mi familia de 5 millones de pesos. Si voy a pedir 50 millones de pesos, debo demostrar más o menos 2 millones y medio en mis ingresos familiares, o sea, la suma mía, de mi esposo, de las personas que vayan a incluir. Entonces, por supuesto que todo acá hace parte del salario y todo sirve para el pago de la cuota.
Claro, bueno, quiero agradecerles a los dos. Gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, por sus conocimientos, por resolver estas dudas. A las personas que nos están viendo, quiero recordarles que los comentarios que nos dejen, intentaremos resolver todos esos comentarios a la brevedad para que también ustedes puedan resolver sus inquietudes. Eliana, Jason, muchísimas gracias por estar con nosotros, por hacer parte de este live sobre recomendaciones para comprar vivienda en Colombia. Muchas gracias, Eliana. A ti, Mariachi, muy amable. Muchas gracias a todos los de Cien Cuadras por el tiempo y por el espacio. Muy amables. Muchas gracias. Y gracias también a ti, Jason, por participar, por todo tu conocimiento, por esos datos que nos dejaste saber y que son iluminadores para esta decisión de compra. A ti, muchísimas gracias, María Eliana, a todas las personas. Espero que les haya sido de utilidad y bienvenidos. Cualquier duda adicional y lo que podamos resolver, estamos atentos y espero que sigan cuidándose mucho en esta temporada y que sus familias estén muy bien y saludables. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo para ustedes y por supuesto Gracias a para las todos. personas que se comunican con nosotros, que nos han dejado sus comentarios. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, 100 cuadras en todas las redes. Y también quiero recordarles que nos pueden dejar sus dudas, sus inquietudes en los comentarios de nuestro blog, 100cuadras.com/blog. Gracias por escribirnos por ahí, por contarnos lo que ustedes opinan acerca de los artículos que les dejamos, en los cuales pueden encontrar todos estos debates y esta información que compartimos en los live. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden, la subasta 15K de 100 cuadras se va a empezar a realizar desde el 1 al 10 de julio, la próxima semana. Así que muy atentos. Anímense a participar, desde ya pueden conocer los 15 inmuebles. Recuerden que son 15 inmuebles, 15 oportunidades a precios increíbles, de verdad, denle una mirada, atrévanse a revisar qué opciones hay, aprovechar estas ofertas, estos descuentos y no se dejen tomar la delantera, tomen ustedes la iniciativa, den el primer paso y anímense a revisar estos inmuebles que ya los pueden ver en 100cuadras.com, solamente tienen que ingresar a 100 cuadras, allí van a encontrar el panel que los lleva directamente a conocer todos estos 15 inmuebles y recuerden, pueden ofertar por ellos la próxima semana, entre el 1 y el 10 de julio, 15 inmuebles, 15 oportunidades con precios increíbles. Gracias por acompañarnos y los esperamos, por supuesto, en un nuevo live de 100 cuadras. Que tengan una feliz tarde.